muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, estamos dando inicio a esta semana. Y bueno, el día de hoy, lunes, en este turno matutino, nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Ok, muy bien. Pero con más ganas, chicos, que se escuche. Es lunes, inicio de semana. Los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Ustedes son de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Bueno, vamos a iniciar por presentarnos. Iniciamos contigo. ¿Tú eres? Arianka. Luis. Luis. Jimena. Alín. Alejandra. Ok, muy bien. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes son de qué grado son? ¿Son del mismo grado o vienen de diferentes grados? Somos del mismo grado. Excepto yo soy de tercero. Ok, bueno, él ya es de tercero y está a punto de irse. Bueno, ¿tú crees que eres de tercero? ¿Qué nos puedes decir? ¿Ya habías venido aquí? Sí, igual ¿sí? Había venido en primero, cuando iba en primero. Ok, o sea que es tu segunda vez aquí en DGSTV. Sí. Ok, muy bien. Bueno, chicos, bueno, vamos a iniciar. Ustedes el día de hoy nos traen el tema de... El cuidado de la salud. Ok, chicos, bueno, vamos a iniciar. ¿Quién va a iniciar, chicos? Yo comienzo. Okay. Bueno, yo digo que para hablar de la salud, primero necesitamos saber qué es la salud. Es un estado de bienestar físico, mental y social. Es cuando un ser o organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad. Es cuando un organismo ejerce con normalidad todas sus funciones. Me parece muy bien lo que mencionan, pero... O sea, ¿ustedes creen que las costumbres y los hábitos que tenemos podrían afectar la salud? Pues una persona con una dieta equilibrada tiene posibilidades de gozar de una buena salud. O por el contrario, una persona que no lleva una buena alimentación, es decir, toma refresco, come comida chatarra, no tiene actividad física... tiene malos hábitos como tomar o fumar, tiene menos posibilidades de gozar de una buena salud. Bueno, ustedes me mencionaron ahorita algo sobre la alimentación, pero ¿qué es tener una buena alimentación o una alimentación saludable? Es cuando nos da proteínas, minerales, lípidos, vitaminas y carbohidratos. Los carbohidratos nos proporcionan energía de inmediato. Los carbohidratos vienen en lo que es el pan, las harinas, las galletas y los azúcares. Las proteínas se encargan de reparar el tejido dañado y formar nuestro sistema inmunológico. Las podemos encontrar en carnes rojas, huevo, pescado y leche. Los lípidos deben de estar en pequeñas cantidades en nuestra dieta, ya que nos proporcionan energía de reserva y sirven como aislantes de frío, protegiendo de golpes a los órganos como los riñones. Y en los alimentos que los podemos encontrar está como el aguacate, la nuez, la pepita, la leche, el huevo, cacahuate, etc. Las vitaminas y minerales son importantes para el metabolismo, la síntesis y el mantenimiento del tejido. La ausencia de estos puede provocar anemia, ceguera. Bueno, pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos que tenemos una dieta saludable? Es cuando nos proporciona los tres grupos de alimentos que son leguminosas, productos de origen animal y verduras, frutas y verduras. También tenemos que comer muchísimas frutas y verduras y tomar agua potable. Debemos de consumir de todo, pero variarlo, variar los alimentos, por ejemplo, pollo, variarlo con otro alimento y no consumir siempre lo mismo. No debe de ser también ni mucho ni poco, tiene que cubrir las necesidades de cada persona con respecto a su sexo y edad. Por ejemplo, en los adultos deben de tener una buena alimentación y un buen peso, y en los niños, aparte de eso, también tienen que tener un buen crecimiento y un buen desarrollo. Bueno, y ya que estamos hablando de la alimentación sana y todo eso, ¿qué otras acciones ustedes recomiendan para mantenernos saludables? Dormir de 7 a 8 horas, ya que no dormimos las 7 horas diarias.
También tenemos que hacer ejercicio durante 30 minutos al día, ya que si no podemos hacer ejercicio, también podemos salir a caminar. Es bueno tener una buena alimentación, hacer ejercicio, consumir suficiente agua para evitar enfermedades como diabetes, sobrepeso, obesidad. Es muy importante mantenernos hidratados. Tenemos que tomar mucha agua potable, sobre todo cuando tenemos actividad física, y evitar las bebidas azucaradas. Mantener las prácticas sexuales seguras, ya que nos da la abstinencia o el uso del condón. Y bueno, continuando con estos consejos para mantenernos saludables, no sé, ¿ustedes quieren agregar algo más que nos ayude o nos beneficie? También tenemos que evitar las sustancias como el alcohol y el tabaco, que son muy dañinas para nuestra salud, ya que nos puede dar cáncer en los pulmones, en la boca y en los riñones. También es muy importante vacunarnos, ya que las vacunas nos previenen de enfermedades. Lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, ya que estos matan al 90% de los microorganismos que provocan infecciones. Y bueno, pues con esto finalizamos y pues pasamos el micrófono. Ok, muy bien. Bueno, gracias chicos por la información que nos trajeron el día de hoy, pero les voy a hacer unas cuantas preguntitas, o sea, no así, no crean que es un examen, para nada, es una plática con ustedes. De todo esto que nos platicaron, ¿qué fue lo que más les llamó la atención a cada uno de ustedes? Sobre el cuidado de la salud, ¿qué nos aporta? Que son vitaminas, minerales y lípidos. Ok, ¿y ustedes chicos qué nos platican? ¿Qué les gustó más? Yo creo también que, bueno, a mí me gustó sobre todo cómo aprender también a alimentarme bien, sobre todo como dice mi compañero de lo de las frutas, las verduras, todo eso, cómo llevar a cabo una buena alimentación. Ok, muy bien, y por allá, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué fue de lo que tú nos dijiste o de lo que nos compartieron tus compañeros? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? De todas las enfermedades que pueden haber, como la diabetes, el sobrepeso, por no tener una buena alimentación, no hacer ejercicio, no consumir suficiente agua. Ok, muy bien. ¿Y tus otras compañeras? ¿Ustedes, chicas, qué me falta? También que si fumamos demasiado podemos tener cáncer de boca, de lengua, y se nos pueden caer los dientes. Ok, de hecho, ¿verdad? Siempre debemos tener un cuidado muy especial cada uno de nosotros y en la higiene personal también, y tanto saludable como en alimento, tomar agua y ese tipo de cosas. Bueno chicos, platíquenme un poquito más, ¿cómo fue que su maestra los eligió para hablarnos de este tema? Ustedes se ofrecieron de decir, bueno, yo quiero ir a participar a DGSTV porque me interesa esto de la salud, o no sé, alguien de ustedes quiere estudiar para ser doctor, doctora o algo así, ¿o cómo fue, chicos? Nosotros quisimos participar porque nos gustó sobre hablar sobre este tema del cuidado de la salud. Ok, ¿y ustedes por qué quisieron así? Ay, yo quiero estar ahí, profesora, pero ¿por qué? Pues a mí me gustó participar sobre la salud porque yo quisiera trabajar de doctora. Ok, muy bien, aquí ya tenemos una futura doctora aquí. ¿Ustedes, chicas? A mí me agradó la idea porque sobre todo pues tenía como que el entusiasmo de, no sé, saber cómo estar en un programa o así, y también pues hablar sobre el tema. Ok, muy bien, ¿y tú? Sí, igual me dio curiosidad, no sé, todo esto y el tema, saber del tema. Ok, muy bien. ¿Y más o menos como cuánto tiempo se llevaron en preparar esto con la profesora? Así como que cada quien dijo, yo quiero hablar de esto, o su profesora les dijo, a ver chicos, están estos temas, ¿quién quiere hablar de tal cosa? ¿Practicaron en el salón o cómo fue, chicos? Nosotros elegimos nuestro tema que quisimos, o sea, cada pregunta. Nos dimos nuestra
su tiempo, cada quien se dé su tiempo, ¿no? De preparar. Okay, muy bien, chicos. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho venir aquí a DGSTV. Bueno, espero que vuelvan a estar aquí con nosotros, ya sea en tele o en radio, para que vivan esta experiencia. Aquí nuestro compañero de tercero, que ya se nos va, igual es el último programa que está con nosotros, ya había venido anteriormente, pero bueno, espero te haya gustado. Y bueno, te deseamos suerte en tu examen de Comipent. Y pues échale muchas ganas y espero hayas disfrutado esta etapa de escuelas secundarias técnicas. Pues sí, muchas gracias. De hecho, sí, es una experiencia muy, muy padre, ¿no? El conocer más y no solo quedarte en algo tan corto, ¿no? Y pues muchas gracias por... No, gracias a ti. Bueno, y bueno, tú que ya estás a punto de irnos, ¿quieres decirle unas palabras a tus compañeros, a la comunidad de escuelas secundarias técnicas que ya te vas? Lo diré sin llorar, lo diré sin llorar. No, pues, en general, para mí todas las secundarias técnicas van a ser las mejores, pero yo en especial a mi escuela, a la Técnica 95, pues sí agradezco de alguna manera toda su ayuda o enseñanzas que me han proporcionado, ¿no? Desde la maestra que me invitó y cuando pues yo incluso, ella ya no me da clases, ¿no? Y me consideró para otra vez estar aquí. Entonces, dan muchas oportunidades y para mí eso es algo muy padre y que de verdad agradezco mucho. Ok, muy bien. Bueno, pues ya dije, el compañero ya nos dijo unas cuantas palabras. Y pues, a ustedes chicos, que les quedo todavía un ratito más ahí también. Espero que sigan disfrutando ese espacio y disfruten su escuela. Tú, felicidades que ya te vas. Y bueno, antes de despedirnos, no podemos irnos claro sin mandar nuestros saludos, chicos. A ver, cada quien, ¿quién empieza? Empecemos por allá. Bueno, le mando saludos a mi compañera Liliana, que es como nuestra hermana de mi compañera y yo. Pues sí, que también todos nuestros compañeros que van a ver esto, que se animen a venir, porque pues es una experiencia que te va a dejar mucho. Ok, muy bien, ¿quién más? Yo quiero mandar saludos, ahora sí que a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi abuelita, a toda mi familia, que me ha estado apoyando mucho. A mis compañeros de la secundaria en general, a mis amigos, a mi bolita de siempre, por supuesto, a cada uno de los maestros de mi secundaria e incluso de los que no son de ahí, un gran saludo, y a mi director de escuela, claro. Ok, muy bien. ¿Y tú, por último? Yo le mando saludos a mis amigos de la del primero hoy, y saludos a mi mamá y a mis hermanas y a mis tíos. Ok, muy bien. Bueno, nos despedimos el día de hoy. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Ok, yo me despido, yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DGSTV. Y no te despedes, que seguimos con más programación. Y en el turno de la tarde también seguimos con otro espacio. Y no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y por las facilidades que nos presta para la realización de este y tanto de otros programas, tanto de radio como de televisión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.